cuánto importe tenés. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Cuba sin Jota TV presenta. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Énfasis. Mi nombre es Gaby Hernández y hoy estaré con ustedes en el lugar de mi compañero, el maestro Armando Rodríguez. Comenzamos. Del 10 al 12 de septiembre fue el periodo de registro de los candidatos a directores de institutos para el periodo de 2018 a 2024 en la UACJ. Los candidatos entregan los documentos para solicitar su registro en la comisión electoral que encabezan el maestro Adrián Uribe Agundis como presidente y el doctor Alfredo Granados Olivas como secretario. Los aspirantes presentaron ante la comisión electoral sus proyectos de planes de trabajo para el periodo de 2018 a 2024 para sus respectivos institutos. Los candidatos inscritos para participar en el proceso de elección esperarán hasta el 26 de septiembre, día en el que se llevará a cabo una sesión especial del Consejo Universitario. En el ICSA se llevó a cabo el Seminario Taller Nacional, que en esta ocasión se centró en el diseño de programas de prácticas profesionales para turismo y gastronomía, organizado por la AMESTUR, que busca mejorar el aprovechamiento de las actividades profesionales de los docentes y alumnos del nivel superior. Bueno, déjeme decirle que este seminario lo hacemos como un seguimiento y una continuidad al programa nacional que tiene nuestra asociación. No es algo aislado, es parte de los programas integrales que tenemos a nivel nacional para la actualización de profesores, directivos y algunas veces para estudiantes también respecto a lo que busca la asociación en la actualización, en el mejoramiento de las competencias y las habilidades tanto de profesores como de directivos y de estudiantes. Hoy estamos iniciando aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en este instituto, el seminario Taller Nacional Cómo diseñar un programa de prácticas profesionales, cuyo objetivo fundamental es precisamente ver que un programa cumpla con los principios de la vinculación que debe tener un estudiante con la vida real o la vida empresarial. Concibo a la práctica profesional como un enlace que debe tener la universidad con la empresa, en donde el alumno debe insertarse con los conocimientos que ya trae del aula universitaria a la realización y a la función que tiene la empresa. Armonizar los conocimientos teóricos con enfrentar la realidad empresarial, eso creo que es un propósito fundamental en el que el estudiante empieza a una construcción distinta en el conocimiento y en la realización de sus competencias y una visión distinta a la vida profesional. Se va a enfrentar a una problemática y no es que las empresas tengan problemas, lo tienen, pero el hecho de que el alumno se enfrente a una realidad va a encontrar cómo es la vida real en el trabajo que va a tener en el futuro. Pero también no solamente para el trabajo, porque nuestras universidades no solo están formando universitarios para el empleo, están formando universitarios también para la creación de negocios y empresas, células empresariales. Y en ambos se van a encontrar problemáticas, complejidades que van a tener ellos que enfrentar y resolver. ¿Cómo? Con la capacidad que ya la universidad les ha desarrollado a través de las técnicas, métodos, a través de las partes científicas, etcétera. La Semana del Emprendedor comenzó en la Ciudad de México con el patrocinio de la Subsecretaría de Innovación y Competitividad del Gobierno del Estado. 160 estudiantes son los que representarán a Chihuahua en este evento de emprendedores, el mayor de toda Latinoamérica. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 52% de los empleos que se generan en el país se han dado a través del emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
He dicho una y otra vez, y pareciera que fuera casual o simplemente porque tuvimos buena suerte. No, las cosas no ocurren por buena suerte. Las cosas pasan porque uno se empeña en alcanzarlas y porque establece condiciones para que eso ocurra. La generación de empleo. Nunca como antes, en ninguna administración, se habían registrado de manera formal ante el Seguro Social tal número de empleos. Yo les comparto, estamos por llegar a los 4 millones de empleos generados. Y mucho de ello es precisamente por el emprendimiento. No sé si lo sepan, 52% de los empleos que se generan en nuestro país vienen precisamente a partir del emprendimiento, de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas. Al inaugurar la Semana Nacional del Emprendedor 2018, el jefe del Ejecutivo destacó el gran número de emprendedores que han sido parte de las soluciones del país. A veces encontrando tropiezos, fracasos, teniendo que se levantar, pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Aquí les he compartido en otros momentos, en un evento como este, hay que aprender y sépanse levantar de los fracasos, porque al final de cuentas es ahí, en esos momentos donde se tienen y se obtienen las mejores lecciones para poder corregir y hacer de mejor manera las cosas. ¿Sería o no sería humano equivocarse o tener desaciertos? Lo humano es que así ocurra, es constante de la naturaleza humana, pero lo importante es tener la actitud, el valor y la entereza de poder sobreponerse a momentos adversos y difíciles. En este marco, el presidente Peña Nieto felicitó a los ganadores del Premio Nacional del Emprendedor 2018. Yo quiero felicitar nuevamente a los emprendedores que están aquí, a quienes han sido galardonados por su esfuerzo y por su trayectoria, pero sobre todo por convertirse auténticamente, sin haberse ustedes planeado tal cosa, la verdad es que se convierten en un referente de éxito, de ejemplo a seguir por otros nuevos emprendedores. Y eso les da a ustedes un sentido de gran responsabilidad social. Ustedes tendrán éxito, pero su éxito también se habrá de multiplicar y habrá de sembrarse en otros emprendedores que estén iniciando sus propios proyectos. Con información de Araceli Rivera, Notimex. El presidente Peña Nieto destacó que en noviembre se alcanzó la meta de 4 millones de empleos generados. Agradecemos a Notimex por permitirnos utilizar esta información. También les platico que el Instituto de Ingeniería y Tecnología fue sede de la plática informativa acerca de la segunda edición del programa Chihuahua Innova. En esta reunión se habló de los requisitos necesarios para entrar a la convocatoria. Los 20 proyectos ganadores obtendrán el recurso económico para desarrollar el proyecto o reforzarlo si ya está en marcha. Sí, mira, el programa Chihuahua Innova está orientado a desarrollar el ecosistema de innovación y emprendimiento del estado de Chihuahua. En otras palabras, buscamos, seleccionamos, preparamos y vinculamos a proyectos innovadores con inversionistas. Por el otro lado, también desarrollamos el ecosistema de inversión, haciendo prácticamente lo mismo, pero con empresarios que estén interesados en invertir en proyectos innovadores. En cada una de las ediciones recibimos un aproximado de 200 proyectos de todo el estado, o sea, que se postulan. De ahí seleccionamos 20 proyectos. Esos 20 proyectos son los que son seleccionados en cuestión de estructurar su proyecto y sobre todo para poder preparar y presentar el proyecto ante inversionistas y obviamente también la parte de la negociación, digo, porque es una situación real, o sea, no es obviamente nada ni académico ni arreglado, entonces realmente el emprendedor tiene que estar muy preparado para poder presentar el proyecto ante inversionistas reales y también poder negociar su posible propuesta de inversión. De cuándo se abre la convocatoria, cuándo se cierra, qué pasa con precisamente los finalistas y la parte también de la terminación de esta edición que va a ser aquí en Juárez el 13 y 14 de noviembre, donde precisamente se presentan estos proyectos, aparte de que vamos a tener eventos abiertos al público y vamos a traer también inversionistas de diferentes partes de,
de América, incluso a algunos de Europa, para que puedan ver a los proyectos que hemos preparado y seleccionado. Prácticamente cualquier proyecto que tenga uno o más elementos de innovación. Estamos hablando proyectos que estén cambiando lo ya existente. Y yo creo que tendríamos algunos casos de ya no tan jóvenes, de 50 y tantos años hemos tenido proyectos donde hemos estado como finalistas con personas de 50 y tantos años. La tradicional fiesta mexicana del ICSA se estará llevando a cabo mañana 13 de septiembre en el estacionamiento de alumnos. En esta tradicional fiesta mexicana podrán encontrar comida típica, música y artesanías. La entrada es totalmente gratuita y para más informes pueden comunicarse a Extensión Universitaria del ICSA, así es como los encuentran en Facebook. También tenemos el matiné de banda sinfónica de la UACJ titulado Festejando a México. Este se estará llevando a cabo el domingo 16 de septiembre a las 12:30 de mediodía en el vestíbulo del CUDA. La entrada es totalmente libre y será bajo la dirección de Valentín Nedelchev. El examen de admisión a posgrado se podrá aplicar en el Centro de Evaluación Académica ubicado en la Dirección General de Servicios Académicos en la Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca. La aplicación del examen será el próximo 28 de septiembre y la entrega de resultados será el 26 de octubre. Y la carrera de aniversario de la UACJ se estará llevando a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez el próximo viernes 5 de octubre del presente año. La carrera de 5 kilómetros se dará en punto de las 9 de la mañana y la de 3 kilómetros a las 9:20. Las inscripciones se podrán hacer hasta el jueves 4 de octubre y para más información pueden comunicarse al www.uacj.mx. El periodo de emisión de fichas para enero-junio de 2019 es del 20 de agosto al 14 de octubre. La publicación de resultados será el domingo 18 de octubre por medio de la página oficial de la UACJ, que es www.uacj.mx. También les platico que en el Cinito Cine Investigación estamos en el ciclo de cine titulado Viva México, que comenzó el 11 de septiembre y terminará hasta el 29. Este cinito está ubicado en el Centro Cultural de las Fronteras y sus filmes se empiezan a dar a partir de las 7 de la tarde. La entrada es totalmente libre. Hoy en el Cinito Cine Investigación estará Pueblerina, dirigida por Emilio Fernández. Y aquí les platico que esta se trata de una joven habitante de un pequeño pueblo que fue abusada sexualmente por un poderoso hacendado. Su novio venga la violación, por lo que es encarcelado, y al salir de prisión busca vivir con la joven y el hijo que fue producto de dicho abuso. Ante esto, los prejuicios y el machismo de los familiares y vecinos no les permiten llevar a cabo una vida plena. Pareja sentimental del Indio Fernández y Roberto Cañedo. Pueblerina. UACJ presenta Cuando estoy contigo al intérprete de bolero en todos sus subgéneros, Rodrigo de la Cadena, con la Orquesta Sinfónica de la UACJ, viernes 28 de septiembre, 8 de la noche, Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, UACJ, concierto de aniversario. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1.200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ. Generamos cultura.
La Orquesta Sinfónica de la UACJ presenta Concierto de Música Mexicana, bajo la dirección de Guillermo Quesada, con el maestro Carlos Prieto. Sábado 22 de septiembre, 8 de la noche. Teatro Víctor Hugo Rascón Banda. Concierto de Música Mexicana. Orquesta Sinfónica de la UACJ. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. El sexting es el intercambio de mensajes, fotos y videos eróticos o sexuales con el consentimiento de las dos partes que intercambian este material. Pero cuando falta el consentimiento de algunas de las dos partes, el sexting puede pasar a ser ciberacoso sexual, provocando graves daños para las víctimas. Ante esto, se realizó esta mañana una conferencia titulada Confiando en la discreción, riesgos del sexting, y próximamente se llevará a cabo la conferencia titulada PAX Nudes, ¿qué es esto y qué peligro conlleva enviarlos? Para platicarnos más acerca de estas conferencias, hoy nos acompaña el licenciado Jorge Alejandro Barajas, bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, gracias por la invitación. Oye, platícanos de cómo o qué temas se tocaron en la plática que tuviste ya hace unos cuantas minutos, horas, ¿no? Sí. Mira, se platicó básicamente acerca de lo que es el sexting y sobre todo los riesgos que conlleva. No visto desde un punto de vista como tabú o como si fuera algo negativo, sino más que otra cosa para que la comunidad estudiantil pues sepa cómo manejar este tipo de información y sobre todo pues qué medidas de prevención tomar para pues no recibir, como tú bien comentabas, acosos o señalamientos y pues que no se dañe sobre todo pues la autoestima de las personas que intervienen haciendo estas actividades. Sí, claro, y bueno, vemos que es un tema, podría decirse actual, ahora que se utilizan mucho las redes sociales y la facilidad de que todo mundo, o casi todo mundo, tiene un móvil con fácil acceso a internet, a enviar fotografías, este tipo de material. ¿Qué riesgos en sí conlleva el compartir este tipo de contenidos? Sí, mira, bueno, esto, como bien comentas, es relativamente nuevo, y nuevo en el sentido de que, bueno, hasta hace algunos años no todas las personas teníamos acceso a un smartphone. Y bueno, esto a partir del 2010 fue cuando ha tenido un incremento. Y bueno, entre los riesgos que conlleva el hacer sexting, como bien comentas, en primero está en que existen grupos en redes sociales que envían estas fotografías de pues sobre todo muchachas, adolescentes, etcétera, para pues dar a conocer pues contenido sexual. Y bueno, esto consigo trae pues una baja autoestima, que las niñas se sientan pues acosadas, mal vistas, etcétera. Y entonces, bueno, esto es una actividad que si bien es cierto que puede ser enriquecedora en una pareja, termina siendo una pesadilla para alguien que recibe este acoso o que se envía este tipo de fotografías. Entonces, por eso es más o menos la plática para que los alumnos estén conscientes y sobre todo, pues, qué medidas tomar para que no ocurran ese tipo de situaciones. Que incluso puede haber hasta extorsiones, amenazas. Como platicaba yo hace un rato en la conferencia, hay casos en los cuales se envían las fotografías y ya después de tener estas fotografías, estas personas, a cambio de no subir estas fotografías, se les piden más fotografías. Entonces esto es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y ya de repente pues ya no se tiene un control. Precisamente pues para que las personas no las fotografías no lleguen a familiares, amigos, etcétera. Sí, claro. ¿Y pero qué hacer en estos casos cuando, pues como lo mencionaba ahorita al inicio, se supone que es un acuerdo de ambas partes, la participación de ambas partes? ¿Qué puede hacer una persona que sufre este tipo, como lo comentabas ahorita, de extorsión o amenaza, de que si no me mandas más, las voy a publicar, las voy a enviar, las voy a compartir? ¿Qué puede hacer la víctima, por así decirlo, en estos casos? Mira, pues hay dos vertientes. Bueno, la primera es acudir a fiscalía para interponer una demanda, porque existe lo que es la policía cibernética, que se encarga de rastrear las personas
que hacen este tipo de acciones ilícitas. Entonces se le da seguimiento y se busca por medio del internet los portales de donde se han enviado las fotografías e incluso ya hay personas detenidas, una aquí en Ciudad Juárez se comentaba que por hacer este tipo de acciones. Pero bueno, ese es por el marco legal, pero hablando desde un aspecto psicológico, pues es importante saber que muchas personas que viven este tipo de situaciones terminan teniendo depresión y agravándolo incluso, pues depresión crónica. Y deben de saber que si bien es cierto que es algo doloroso, que es algo vergonzoso, pueden acudir a una dependencia psicológica. Tenemos aquí la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil en la UACJ, que se da atención psicológica para personas que viven este tipo de situaciones. También está SURE, ENIXA, a donde pueden ustedes, como comunidad estudiantil, acudir, o algún psicólogo particular, para ver cómo manejar estos temas, cómo podemos acercarnos, incluso para como papás a los adolescentes, ¿no? Que esta actividad, pues realmente, ya cuando uno es adulto, tienes un poquito más de apertura de asumir las consecuencias, pero como adolescentes no siempre es la misma historia, e incluso vemos situaciones en específico donde pueden llegar hasta el suicidio por este tipo de acoso. Entonces es importante recibir esta ayuda psicológica y pues también ir a fiscalía a ser necesario, por supuesto. Sí, claro. Oye, y luego, ¿qué tan común es esta práctica entre los jóvenes? Porque son muchas veces quienes están más apegados al uso de redes sociales. ¿Qué tan común es ver esta práctica? Fíjate que platicábamos acerca de las estadísticas y hablábamos de que hasta hace algunos años el 40% de los jóvenes hombres han realizado o recibido algún tipo de contenido sexual de una persona cercana y el 20% de las señoritas. Pero hablamos de que un 60-70% están en contacto constante. Es decir, de que se enteran de que tal persona le sucedió, tal persona lo vivió. Entonces, realmente, si lo podemos ver, es una cifra bastante amplia ahorita entre los jóvenes. Si bien es cierto que hay un auge mayor en adolescentes desde los 13 a los 16, 17 años, también en la universidad los jóvenes adultos de 18, 20, 24, también ya hay un amplio número de estudiantes o de personas que viven esta situación. Igual no de manera directa, pero sí que están involucrados en casos así. Y es que muchas veces yo creo que se da por, pues, al inicio es, como mencionamos ahorita, un acuerdo mutuo y no se tiene conocimiento de las consecuencias, ¿no? O sea, se ve como un acto de, pues lo mando y ¿qué pasa? Pues nada, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo consideras o consideras que los jóvenes que lo practican realmente tienen esa conciencia de lo que puede llegar a pasar? Fíjate que yo creo que, perdón, yo creo que no. Lo que sucede es que, bueno, muchos de los motivos o las personas que se les envían esas fotografías es cuando tú tienes una relación de pareja, es decir, un noviazgo, etcétera. Pero bueno, me gustaría decir que con la pareja con la que estás actualmente, pues te vas a casar y vas a vivir por mucho tiempo este romance. Pero desafortunadamente no es así. Las relaciones concluyen, y muy pocas relaciones que inician en la universidad, bueno, concluyen con, ahora sí que con un final feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces termina la relación y desafortunadamente al pasar el tiempo, pues estas relaciones hasta cierto punto se enfrían. Y ahorita ya está una competencia de grupos y suena alarmante, pero la realidad es así, en la cual se hace este intercambio de fotos, y si ya no tienes una conexión afectiva con la persona, pues ya se te hace fácil enviarla, ¿no? Y también pues hay que mencionar que muchos de los estudiantes, muchos de los alumnos ni siquiera están conscientes de otras maneras en las que se fugan las fotografías, como lo que es que te hackeen las cuentas. Incluso si abres tu Facebook o tu cualquier red social en diferentes dispositivos, puede haber un registro y que te roben las fotografías. Ni siquiera es que la otra persona las publique, sino desde hackear cuentas o llegar por medio de, platicaban, fíjate, hace un momento un caso en específico de una señorita que fue hackeada, la cuenta de ella y la del novio,
y después de hackear las cuentas hablaron con varias personas cercanas para llegar a extorsiones y ya son delitos bastante graves. Claro, que tienen un castigo, porque también es importante mencionar eso. Hay personas que entran en este proceso de extorsión y no saben o creen que no es algo que se castiga. Entonces también se tiene que tener ya el conocimiento de que si se está haciendo algo en lo que no estamos de acuerdo, algún castigo debe haber. Sí, algún castigo, a acercarte, como comentábamos, a la policía cibernética. Pero muchas de las veces, por vergüenza, por pena, no se acude a poner una demanda. Digo, porque es hacerlo público y pasar por situaciones incómodas o incluso hablar con tus papás y explicarles está pasando esto provocado porque yo envié tal fotografía. Entonces es un proceso bastante delicado y difícil muchas veces de afrontar, pero que se tiene que llegar a una consecuencia. Ahora, yo platicaba en la conferencia, no se trata de no hacerlo, no se trata de hablar de aspectos moralistas, si tú quieres llamarlo. Más bien de que cada persona sea libre de ejercer su sexualidad como decida vivirla, nada más pues estar consciente de los riesgos y tener como un plan B en dado caso que las cosas no salgan como en un inicio se planea, porque puede ser enriquecedor hacer estas actividades con tu pareja y que haya una conexión entre las dos personas, ¿no? No es del todo negativo, nada más es saber los riesgos que conlleva. Sí, claro, por los mismos tabús que platicábamos al inicio, muchas veces cuando las cosas no salen como se esperaban, por el miedo, por la vergüenza, nos quedamos ahí esperando la amenaza, ¿verdad? Por así mencionarlo. Entonces es importante saber que sí hay un castigo y qué medidas de precaución se deben de tomar antes de decidir realizarlo. Sí, entonces, coméntanos, haznos la invitación, por favor, a la plática que vas a dar próximamente también de este tema. Sí, de hecho, también hay otra conferencia con el mismo tema, pero ya con otro nombre, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, en la Macroaula 2, el 27 de septiembre a la 1 de la tarde, si no me equivoco, de 1 a 3. Y vamos a estar ahí platicando de este tema, como bien comentabas, de cómo prevenirlo, tener un plan B, de también disfrutar tu sexualidad libremente y, bueno, asumir las consecuencias y saber que si te está pasando una situación así, no debes de tener pena y debes de afrontar la situación y saber que todo pasa. La tristeza, la ansiedad que tú puedas estar pasando, va a pasar. Entonces, y saber que hay instancias a donde tú puedes acudir, como comentábamos, COBE, tu familia siempre va a estar ahí, como si sale algún amigo de tu confianza, etcétera. Y pues ahora sí que pues no lamentarte por lo que pasó, nada más aprender de las experiencias. Y si no te ha pasado y estás pensando hacer este tipo de actividades, pues nada más con mucha conciencia de saber con quién vas a realizar esta práctica. Sí, claro, tener ya la conciencia de lo que puede pasar. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos ahora. Recuerden, ahí ya está la invitación hecha para el próximo 27 de septiembre en el IIT. Estará nuevamente el licenciado Jorge Alejandro Barajas impartiendo esta plática en punto de la 1 de la tarde. También hay que recordar que si asisten a esta conferencia que fue realizada por el Programa de Desarrollo Integral, pueden obtener 3 créditos optativos. Para más información acerca de esto, pueden acercarse al COBE del IADA. Entonces agradezco mucho tu presencia. Ojalá pronto estés nuevamente con nosotros por aquí. Muchas gracias por la invitación y espero estar también pronto aquí platicando otros temas. Claro. Y esto es todo por mi parte. Así es como terminamos la emisión de hoy. Recuerden que pueden ver la repetición de este programa en YouTube. Nos encuentran como UACJ TV Oficial. Hasta la próxima.